oré a Dios y le pregunté qué quiere que hable. Y Dios me habló de esto esta semana y hoy en la mañana me reconfirmó que era esto, que es la oración. Yo llegué a escribir en uno de mis libros un capítulo entero sobre la oración. Me acuerdo que inclusive cuando escribí ese versículo, perdón, esa palabra, la editorial me mandaba a corregir, me decía oración, no sé cómo se dice en Paraguay, pero es acá, porque mi editorial es afuera. Y yo le digo, no, yo no me equivoqué, es oración, orar y actuar. Porque la gente se pasa orando y es buenísimo, amén, así, ojalá. Pero le preguntas, ¿qué estás haciendo al respecto? Estoy esperando una señal de Dios. Y muchas veces la señal de Dios no va a venir hasta que vos no te muevas. Estoy orando por un trabajo, ¿y qué haces? Estoy esperando que Dios me hable. Sí, pero estás durmiendo hasta las 11 de la mañana un lunes, salí a buscar. No, pero Dios no me habló así, pastor. No va a pasar nada orar y actuar. Hay una historia que grafica bien esto. Dice que había dos hombres en una barca pescando en el medio del mar. O sea, en el mar, no creo que en el medio del mar, pero bien alejado de la costa. Y cae una tormenta repentina. Los dos, lógicamente, eran cristianos. Eran personas de fe. Y lógicamente la tormenta en el mar es realmente impresionante. Acá en el Paraná nomás los pescadores se asustan, porque el Paraná hay ciertas zonas son gigantes, olas enormes, vuelcan barcos, que será un botecito. Entonces, ¿qué hace? Uno de ellos le dice al otro, le dice asustado, los dos blancos realmente dentro de la tormenta, le dice, ¿qué hacemos? Le dice, ¿oramos o remamos? El otro, mientras agarraba el remo, le decía, hagamos las dos cosas, oremos y rememos. ¿Por qué necesariamente tenemos que hacer una de las dos? Hagamos las dos. La vida muchas veces así a mí se me presentó. Esta historia a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimas veces. Donde ya estaba sobre el bote, no sé si me explico, ya estaba ahí en el mar. Y la tormenta empezaba a hacer aguas dentro de mi botecito. Y yo no sabía qué hacer, entonces yo qué hacía, orar o actuar. Y ahí me acordaba de esta historia, decía, voy a orar mientras actúo, voy a orar, pero tengo que hacer algo, tengo que animarme. Y ahí nos movimos, hermano, que tenía que actuar ya. Sin oración, hermanos, cualquier cosa que emprendiéramos no iba a funcionar. Es así. Ahora, muchas veces aprendí cosas, o mejor dicho, emprendí cosas guiados por el entusiasmo, las estadísticas, las oportunidades o el deseo. Yo antes de ser pastor era también comerciante. Hacía emprendimientos, tenía negocios. Yo entonces miraba la cotización, hacía un estudio de marketing, hacía muchas cosas o me entusiasmaba con alguna idea. Y de repente yo veía que tendría que hacerse ya y no oraba. Y lógicamente lo hacía y me estrellaba. Pero cuando yo filtraba todas esas emociones, todas esas ideas a los ojos de Dios en la oración, las cosas pasaban. Es más, muchas veces desistía de hacer algo que Dios nunca me envió a hacer. Y me ahorraba problemas. Porque teníamos que orar. Y leí lo que dice Mateo 21:22. Me encanta. Porque aprendí con mucho dolor que ninguna de las cosas que no fuera la oración era un motivo suficiente para emprender algo. Dice así. Yo voy a leer corto. Vamos a usar muchos versículos, así que yo les pido que anoten porque voy a avanzar para rápido. Muchos versículos vamos a usar. Entonces anoten y después léanlo en su casa. Pero acá dice Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. A mí me encanta saber la fuente de las cosas que leo para saber su veracidad. Por ejemplo, no me puede hablar a mí alguien de esperanza y después me entero que de repente se suicidó el autor. Algo que no cierra, no sé si me explico. O como muchos en el mundo hacen, hablan con ña fulanita para que le consiga novio y riquezas. Pero sin embargo es pobre y no sabe bien todavía si quiere hombre o mujer en su vida. ¿Cómo vamos entonces un ciego guiando a otro ciego? Entonces yo cuando veo algo escrito, me quiero preguntar quién fue la persona que lo dijo o lo hizo. En este caso, la Biblia es la Biblia, pero aquí específicamente Jesucristo está diciendo, y todo lo que pidierais en oración,
creyendo lo recibiréis. Jesucristo era exagerado, ¿sí o no? ¿A qué? Cuidado que. No, pero es una hipérbole, pastor. No, no era una hipérbole. Jesús no era exagerado, porque exagerar es mentir. Si yo te digo, acá pasaron 50 autos porque eran muchos, pero realmente eran 15. ¿Te estoy exagerando o te estoy mintiendo? Estoy exagerando, pero ¿es mentira o no? Sí, es mentira, porque eran 15 autos, no 50 autos. Me explico. Podemos darle énfasis de otra manera, pero no necesariamente mintiendo. Y acá Jesús está diciendo, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. No algunas cosas. Entonces, ah, pastor, entonces puedo pedir mi auto. Todo de acuerdo a su voluntad. Ay, pastor, pero yo oré muchas veces por un auto antisuera para llevar gente a la iglesia. Y Dios, ¿en serio querés llevar gente en ese SLK sin antisuera? Antisuera que no tiene así, solamente dos personas. Voy, me sale la onda. Dios no es bobo. Aunque le queramos tratar así, no es así. Entonces, de acuerdo a su perfecta voluntad. Y yo te decía una cosa, hermano. Ah, entonces, qué chiste. Si de acuerdo a su voluntad, ¿para qué voy a pedir? Te quiero dar una buena noticia. La voluntad de Dios sobre tu vida es muchísimo mejor que la tuya sobre tu vida misma. Siempre. Así que confía nomás en la voluntad perfecta de Dios y pedí creyendo. Filtra tus emociones por lo que Dios quiere. Todo lo que deseo, todo lo que me entusiasma, cualquier cosa que quiera emprender, debo hablarlo con Dios siempre, porque Él lo sabe todo. Solo a través de la oración podré aclarar mis ideas, ser más fino y estratégico en mis decisiones. Orando, uno desnuda su corazón hacia Dios. Es solo Dios quien conoce nuestro corazón, y aún más de lo que nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Atiendan bien, Dios conoce nuestro corazón mejor de lo que nosotros mismos conocemos nuestro corazón. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Anótenlo, hermano, vayan hasta ahí. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, el David, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El rey David le dijo a Dios: Señor, examina mi corazón, conoce. Ni vos sabés lo que querés muchas veces. Dios sí sabe para qué te creó. Pero Él te va a decir solamente si entras en una intimidad con Él. Yo ya expliqué varias veces, varios mensajes. Tanteamos la vida, hermanos. Las chicas besan varios sapos a ver si alguno se convierte en príncipe azul. En vez de preguntarle a Dios. En vez de buscar la dirección de Dios. Jóvenes, en el quinto año de derecho se dieron cuenta que lo suyo era marketing. Dejan la facultad. Millones se gastó. Se perdió tiempo. Y así vivimos la vida tanteando, porque buscamos atajos pensando que lo que nosotros decidamos es menos protocolar que buscar la voz de Dios. Y no es así. Te hace perder tiempo. Y sobre todo, duele el corazón. Duele el corazón. Tomamos decisiones equivocadas que nos lastiman y lastimamos a otros. Yo lo hice mil veces. Perdí tiempo y le hice perder el tiempo a otras personas. ¿Y cómo sabe, pastor? Y porque no estoy con ellos. Ni ellas. Pero bueno, de los errores se aprende. Sí, de los errores se aprende. Pero dice también un dicho, no se vayan a tropezar por no estar en la Biblia. Dice que el sabio aprende por los errores ajenos. El tonto aprende por sus propios errores. Yo quiero ser sabio en las mayores cantidades de veces. Si yo te digo que el enchufe tiene un 220 watts, no metas tu dedo. ¿Y vos cómo sabes? Y bueno, probando. Déjame, yo tengo que vivir mi experiencia. ¿Le suena parecido? Ay, papá, nada que ver. Vos no lo conocés más bien. Viste que nosotros somos pelado y canoso de onda.
como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo, dice el dicho, así, ¿verdad? Mal ejemplo, entre paréntesis. Escuchá nomás. Los golpes no son gratis. Me encanta el libro que escribió un gran autor que decía, a veces se gana, a veces se aprende. Me gustó porque dije, ¿por qué pues siempre se tiene que perder? A veces podemos aprender también la lección, y si lo aprendimos, no está todo perdido. Entonces, joven, dice lo que la experiencia es como el peine, pero para un pelado. No sirve de nada. Entonces, vos, joven, agarrá la experiencia de tu papá, el peine, y aprovechá que tenés pelo todavía. Y aprende. Eso entre paréntesis no tiene nada que ver conmigo, que conocer para quién es, allá tú. ¿Qué produce la oración en nosotros? Acá vamos a recorrer la Biblia, ¿sí? La oración produce muchas cosas positivas en la persona. El hecho de hablar con Dios logra cosas significativas que siempre son un gran aliento para llegar hasta el final de cualquier cosa que nos proponemos. La oración primero, y anoten, ¿qué produce la oración? La oración nos conecta con Dios, y con eso lo ya tenemos todo. Pero vamos a leer. Esa conexión nos lleva a entender cosas de la oración y lo que Dios puede hacer con nosotros y en nosotros. Entonces, uno, ¿qué hace la oración? La oración nos guía para no fallar. Génesis 24:48, anoten, no vayan porque vamos a recorrer rápido la Biblia. Génesis 24:48 dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad. Ay, no sé qué hacer, pastor. Orá. Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. La oración hace que Dios te guíe, te habla. Otra cosa que produce la oración nos consuela. En 2 Corintios 1:4 dice así, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estás afligido, estás triste, orá, orá, pero no tengo ganas de orar, por eso orá. Por eso ora. La oración nos consuela. Otro, la oración nos fortalece. Jueces 16:28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová, oró, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Y ya conocen la historia, ¿verdad? ¿No? Muchos no precisamente porque leyeron Jueces 16, sino porque vieron alguna película, ¿verdad? Pero Sansón, ¿qué hizo? Ya perdió toda su fuerza y Dios le dio fuerza y venció a sus enemigos. Dios te fortalece en la oración. ¿Qué hace más la oración? La oración nos da descanso. Ah, cómo quiero descansar, hermano. Pero no estoy hablando de dormir, estoy hablando de descansar. Tantos problemas, ¿a usted no le vuelve loco eso? Anda ahora. Ay, ya quiero descansar, voy a ver esta serie. No funciona. ¿Saben por qué vemos tantas películas y series? A mí me encantan las películas y las series, les cuento eso. Pero ¿saben por qué? Porque nos hace vivir una vida ajena de algún detective, algo lindo. Entonces nos proyecta a algo que no es nuestro. Por eso nos gusta como que refugiarnos ahí. Y no está mal, yo lo veo, a mí me gusta. Pero cuando estamos mal, nos consuela. Es una curita sobre un tumor. La curita sobre el tumor ni siquiera te sana. Solamente la oración sana. Solamente la oración nos da descanso. Otra cosa que provoca la oración. La oración nos ayuda a santificarnos. Cuán importante es la santificación. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá a Dios. ¿Y dónde dice eso, pastor? Primera Tesalonicense 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué Dios quiere, pastor? Que te santifiques. Ah, entonces tengo que ir a que me hagan beato. No.
Anina, no sé si me explico, ¿no? No te dan al tonto. Guardar testimonio, llevar una vida no perfecta, nadie la puede, pero lo mejor que puedas vivir, viviendo lo que Él quiere. Otra cosa que produce la oración, nos ayuda a meditar en los caminos donde andamos. Salmo 119, 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Dios va a respaldar su propósito en tu vida. Dios va a respaldar sus sueños en tu vida. Dios va a sponsorear su visión en tu vida. Él no va a bancar sueños ajenos, propósitos ajenos, visiones ajenas. Él lo va a hacer suyo. Entonces, ¿por qué no me salen estas cosas? Pregunto. ¿Buscaste, meditaste en los caminos de Dios? ¿Era lo que Dios quería? Ahora resulta ser que Dios es nuestro alcahuetero. Nos tiene que bancar. ¿Qué, nosotros pensamos que Él es nuestro secretario? Señor, hace esto por mí. A su orden. Sin embargo, Dios dice que yo soy su siervo. Siervo, la traducción significa oulos, que viene el original, que significa esclavo. Espíritu Santo, llena, llena, llena. Ahora, 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 recibe, recibe. Dice: ah, sí, mira, bo, ahora yo soy, había sido que le ordeno. A ver, Espíritu Santo, vení ahí, sobre él. Ese no es Dios. Soy yo lo que tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo e ir a donde Él me diga. Pero para eso necesito caminar sus caminos. ¿Y cómo voy a saber cuáles son sus caminos? Orando. Hablando con Él. ¿Cómo vas a saber lo que el pastor quiere? Si hablas conmigo y yo te cuento. ¿Cómo yo sé lo que vos querés si vos hablas conmigo y vos me contás? Pero si nosotros no nos comunicamos, ¿cómo vas a saber? Orá. Otra cosa, la oración nos ayuda a no sucumbir ante las tentaciones. Hay un famoso dicho que dijo un gran predicador: el que pecó dejó de orar, el que ora deja de pecar. ¿Qué tal te va? Y mal, pastor. ¿Y por qué? Y metí otra la pata. ¿En serio? Estaba orando no hace rato. Ah, ya entendí ya. ¿Dónde dice eso, pastor? 1 Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ay, es muy grande la tentación, pastor. La tentación no es grande muchas veces. Lo que es grande es el hecho de que no quieras vos ponerte a cuenta con Dios. Ay, pastor, voy a hablar como si fuera de esos santos. No, te hablo de la trinchera, no de mi búnker. Yo meto la pata como loco también, hermano. Y yo sé cuándo meto la pata. ¿Cuándo? Cuando no oro. Ah, no, vaya a pensar mal, infidelidad, eso no, no va por ese lado. Como se dice, y voy a sonar un poco chanda, ¿verdad? Yo ya hilo más fino, hermano, no sé si me explico. Yo ya no estoy más en esas luchas, gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Yo estoy en otro tipo de pelea y yo quiero que todos ustedes estén en otro tipo de pelea. Ustedes son hijos de Dios, no es mi responsabilidad como pastor. Ustedes son también hijos de Dios. Tenemos la misma responsabilidad muchas veces. Bueno, yo tengo un plus, ¿verdad? Porque estoy acá predicando y tengo que enseñar la palabra de Dios y Dios me va a juzgar de una manera un poquito más severa ahí la Biblia, ¿verdad? Pero todos somos responsables ante Dios. Mi pecado no es mayor que el de ustedes, es igualito. Así que oremos para no caer en la tentación, hermano. Y no solamente oremos por nosotros, oremos los unos por los otros. Yo oro por mi esposa, oro por mi hijo, oro por mi hermano. Ellos oran por mí. Les pido a ustedes que oren por nosotros para mantenernos firmes, para la gloria de Dios. Tu vida es la única Biblia que muchos van a leer. Así que tené una vida que realmente refleje a quien vos crees, Cristo. Orá. Otra cosa,
La oración nos ayuda a desarrollar una relación más profunda y fuerte con Dios. Brutal, eso es espectacular. Job 33:26 dice: orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Eso está en Job 33:26. La oración hace que crezca nuestra fe, y esa fe es la que nos hace vivir. Dice Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. ¿Te falta fe? Ora. Eso es lo más lindo de la fe. Lo único que puedes pedir sin fe es fe. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Dice que para todo lo demás necesitas fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos. Pero lo único que puedes pedir sin fe es fe. Lógico, por algo está pidiendo fe. No sé si me explico. Así que espectacular. Si te falta fe, pedir a Dios fe. En oración. Otro. La oración nos da esperanza, esperanza enfocada en lo correcto. Salmos 39:7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ay, tengo esperanza en el gobierno, tengo esperanza en el Ministerio de Salud, tengo esperanza en el dólar. A ver si ahora que Biden no es presidente del mundo, mejora la situación. Mal enfocada tu fe. Tengo esperanza en mi marido, omondoropaité. Tengo esperanza en mi esposa, omondoropaité. Yo tengo esperanza en Dios sobre la vida de mi esposo. Tengo esperanza en Dios sobre la vida de mi esposa. Tengo esperanza en Dios sobre mis emprendimientos, sobre mi salud, sobre mi vida. En Dios yo tengo esperanza, no en el hombre. Sí, Dios usa al hombre, usa al gobierno, usa lo que quiere porque Él es soberano. Pero mi esperanza está enfocada en Dios. En Dios. En Dios, no en el hombre. Escuchen esta, me encanta. Este último voy a decir ahora. La oración nos quita el temor. Vivimos en un mundo lleno de miedo, hermanos. 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, qué lindo el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Según Pedro, dice que, en una de las cartas de Pedro, que Dios es amor. Por lo tanto, Jesús, Dios, es el que quita el temor, porque Él es el amor. Tenemos que buscar a Dios para que nos fortalezca. Yo no quiero vivir con miedo, hermano. Es horrible vivir con miedo. Yo cuando tengo miedo me sacudo así mi mente. Cuando tengo un temor, es más, estoy pasando por unas cosas. Y cuando me viene el temor, oro. Y la oración es como que le espanta a esos temores. Y vuelvo a fortalecerme en Dios. Dios me vuelve a cargar de la esperanza. Me vuelve a hacer acordar de esas promesas que Él me dio y que todavía no se cumplieron. Y me fortalece, me da valor. El perfecto amor de Dios sobre mi vida hace que el temor huya. Y hace que la fe ocupe su lugar. Tengamos fe. Otro de los beneficios de la oración es que hace que rindamos nuestro tiempo. Orar no es perder el tiempo. Muchas personas no oran porque les falta tiempo, supuestamente. Pero realmente lo que hace que así lo describió de una manera, y anoté acá, maravillosa, uno de los padres de la Reforma, Martín Lutero. Decía: hoy tengo tanto trabajo que primero tendré que orar por 3 horas. ¿Por qué voy a orar, hermano? Y no tengo pues tiempo, pastor. Las redes sociales, el WhatsApp, nos ayudó a saber, y los maratones de serie, nos ayudó a saber que es mentira el hecho de que es problema de tiempo, porque no hacemos las cosas importantes.
El promedio de la gente, esos son datos reales y pueden buscar en internet, el promedio que una persona está en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, YouTube, lo que vos quieras, es de 8 horas por día. Ese, no estoy hablando de ese joven, no, estoy hablando del viejo que apenas maneja redes sociales. El joven, 12, 13 horas mínimo. Ay, pastor, qué exagerado que eso. No, no soy exagerado. Es más, hay ciertos teléfonos, creo que el iPhone es el que tiene cuánto tiempo de pantalla tuviste. ¿Conocen ese, verdad? Muchos ni ven porque tienen miedo. Vean un poco al final del día. Te vas a asustar. Entonces, tiempo no es el problema. ¿Saben qué es el problema? El problema es decidir cuál es nuestra prioridad. Y orar es una prioridad. Es una prioridad. De esta manera podemos enumerar muchos beneficios más de ser personas de oración. La oración no, nos conecta a nuestra fuente, que es Dios, y con Él no falta nada. Estamos plenos. Tenemos que entender eso. Ahora te quiero un consejito, ¿eh? Cuando ores, cállate también. La oración no es solo hablarle a Dios como un monólogo personal. Bueno, Señor, ahora toma nota. Bla 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 bla. Amén. Y cuando Dios dice, se fue, te fuiste ya. Ya leí después la lista de Navidad, no sé si me explico. La oración es también escucharle a Dios cuando nos quiere hablar. Eso es comunión. Necesitamos escucharlo. Dios es un gran estratega. Él es el mejor. Yo me acuerdo una vez, mi esposa Laura, la que estaba cantando hoy. No tengo otra, ¿verdad? Entre paréntesis, pero por si acaso. Me dedicó un pasaje bíblico que a ella le ayudó mucho en momentos de incertidumbre. Me había visto confundido en cuanto a hacer algo o no y tomar una decisión importante en mi vida y no sabía qué hacer. En esa situación de mi vida veía cómo las puertas se cerraban donde yo creía que deberían de abrirse. Las decisiones que había de tomar eran urgentes, no había lugar para el error, pero lastimosamente no sabía cómo, cuándo ni dónde tomarlas. Entonces ella me lleva un pasaje bíblico, quiero que vayamos todos a 2 Samuel 5, 23 al 25. Yo voy a leer la NTV, porque me gustó lo que hice ahí y fue donde ella me llevó. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, pero la usted dice lo mismo, solamente con otras palabras. Y me encanta, escuchen lo que es esta parte. 2 Samuel 5, 23, 25. David estaba muy confundido también en una situación sobre entrar en guerra o no, o cómo encarar una batalla o no. Entonces le pregunta a Dios, y miren cómo Dios le responde. Dice así: de nuevo David le preguntó al Señor qué debía de hacer. Y el Señor le respondió: no lo ataques de frente, le contestó. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan sobre la copa de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabón hasta Geser. David decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y dice que él consultó con Dios. ¿Cómo consultó con Dios? En oración. Y Dios le habló, atiéndala. ¿Cómo le habló? Le dijo, no te vayas de frente, andate por atrás, quédate allí. Cuando escuches como pisadas sobre las copas de los álamos, de los árboles, esa es la señal, ataca, yo te voy a mostrar y vas a herir de muerte a tus enemigos. Hijo, pero Dios me habla así. Sí, Dios habla así. Muchas veces habla a través de personas, a través de su palabra, en nuestro corazón, a través de sueños. Pero Dios te va a hablar y vos vas a saber que es Dios. Ese fue el problema. La gente no sabe cuando Dios le habla. Y a mí me preguntan a mí, pastor, ¿cómo yo puedo saber que Dios es el que me habla? Y vas a reconocer su voz. ¿Y cómo? Yo no conozco la voz de Dios. Entonces, vos que sos su hijo,
pasas tiempo con él. La única forma de yo reconocer la voz de alguien es cuando paso tiempo con ese alguien. ¿Me explico? ¿Qué pasa si yo tengo un hermano que nunca conocí y me llama por teléfono y me dice: hola Adolfo, sí, ¿sabes quién soy? Ni idea. Pero ¿cómo no vas a saber si soy tu hermano? Sí, pero yo nunca te conocí. La única forma de reconocer la voz es cuando pasas tiempo con esa persona. Un ejemplo: me llama alguien, un número desconocido, y inmediatamente sé que es mi esposa. ¿Dónde estás? ¿Entendés? ¿Dónde estás? No más necesita escuchar. Primero, porque la única me puede preguntar así. Y segundo, su tono de voz yo conozco. ¿Por qué? Porque hablo con ella. Yo conozco la voz de mi mamá, de mi papá, conozco la voz de mis hermanos, de amigos íntimos. ¿Por qué? Porque paso tiempo con ellos y su voz inmediatamente me suena familiar. ¿Por qué muchas veces nos cuesta reconocer la voz de Dios? Porque no pasamos tiempo con Él. ¿Quieres reconocer su voz? Pasa tiempo con Él. Y vas a reconocer su voz en alguna persona, vas a reconocer su voz en alguna situación, vas a reconocer su voz a través de la palabra, lógicamente, vas a reconocer su voz. Vas a saber que fue Él. Entonces la gente me pregunta nuevamente: ¿cómo reconozco la voz de Dios? Pasa tiempo con Él y vas a saber cuando Él te habla. Te vas a resultar familiar. Hay veces que no vas a escucharla audiblemente, muchas veces, pero va a haber algo en tu corazón que te diga: no, no hagas, o sí, hacelo, avanza. Sé Dios. ¿Pasas tiempo con Él para poder reconocerlo? Entonces, no es que Dios no te habla, Dios habla todo el tiempo. Es más, hay una música de Danilo que me encanta, dice: mis pasos se irán por tu voz. Yo me imagino a Dios: ay, no, pisa ahí, ahí, aquí, aquí, bueno, dale, aquí. Wow, dije, ¿cómo fallaste? No sé si me explico. Y Dios es así, dice que Él está hablándonos cada rato, pero no le escuchamos porque estamos aturdidos con otras cosas que nos distraen de Él. Yo cuando voy a orar o pongo una música o Laura canta, yo no me apuro. No me... ay, estoy tan enamorado de vos, mi amor, pero 5 minutos más pues ya me quiero ir. Cuando vos estás con esa persona que amás, no querés que pase el tiempo nunca. Yo me recuerdo cuando hablaba con Laura por teléfono, 6 horas eso hablamos. Bueno, tengo que cortar porque me tengo que ir a tu casa. Ay, hijo, o sea, tenía que cortar para seguir estando con ella. No sé si me explico, ¿no? ¿Por qué? Yo sé que a mí no más me pasó, a nadie más le pasa esas cursilerías. Porque le amo. Quería estar con ella. Yo le amo a mi hijo. Yo le extraño a mi hijo cuando viajo. Mucho. Una vez hice algo que realmente a mí me pareció cursi, sinceramente, pero funcionó. Yo tenía muchos viajes entre 2014 y 2015. Prácticamente yo viajaba cada 15 días, 15 días. Muy lejos. Todo por 1 año y medio. Y yo le extrañaba mucho a Mateo cuando eso todavía no estaba Andrés ni Leonor. Y yo llevaba la ropa de Mateo y olía mientras dormía. Porque le amo, le extraño. ¿Vos le extrañás así a Dios? Ay, tengo 5 minutos acá en la oficina. Voy a leer su palabra. Voy a orar. Ay, pastor, pero qué religioso. No, es religioso. Yo estoy hablando de una persona que ama. Ahí tengo 2 minutos, voy a escribirle a mi novio, a mi novia. ¿O no hacemos eso? ¿Le ama a Dios? Porque Dios te busca en todo momento. Él está perdidamente enamorado de vos. Miren, nuestro más grande ejemplo de obediencia cuando hablamos con Dios y de reconocer su voz es Cristo, justamente. Solo hacía lo que su padre le decía que hiciera, decía lo que él le decía que dijera. Eran uno. Juan 14:10. Vamos a Juan 14:10 y con eso vamos a ir terminando. Me quedan 5 minutos. ¿Qué dice así? Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Pues las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, yo soy uno con Él. Yo y mi hermano tenemos maneras diferentes de pensar en algunas cosas, no doctrinales precisamente, pero sí estratégicas. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, hablamos afuera, aunque yo no esté tan de acuerdo o él no esté tan de acuerdo, pero racionalmente llegamos a esta conclusión, o Dios nos guió, porque yo no puedo opinar de manera muy diferente a él en algunos aspectos, porque la gente directamente dice, si Adolfo dice, Emilio también. Y muchas veces no es así. Pero tengo que cuidarme. Cuando la gente te ve a vos, cristiano o cristiana, le ven a Cristo. Ya no sos vos, sos lo que representás. Ya no es más Adolfo, es Adolfo el pastor de Más que Vencedor, el esposo de Laura, el papá de Mateo, Andrés, Leonor, el hijo de, el hermano de. Y vos decís, pero esa carga es innecesaria, pero es, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo claro es las mamás cuando le van a llevar a su hijo a un cumpleañito. Le recontra la regla. Y el famoso dicho, ¿cuál es? ¿Qué van a decir de tu madre? ¿Pero por qué van a decir nada a su madre si él es el que se vistió mal o...? No. ¿Qué van a decir de tu mamá? Vos sos, escúcheme bien, vos sos la embajadora o el embajador de Cristo en esta tierra. Así lo que vos digas van a tener repercusión, hermano. Por eso es que se burlan de Dios muchas veces cuando nosotros hacemos malas cosas. ¿Cuál es, cómo se burlan mal de Dios? Le explico. Yo soy colorado liberal, Olimpia o Cerro, cristiano. Cuando meté la pata, que dicen, ah, miran por el cristiano ese. ¿Por qué no dicen el colorado ese o liberal ese? ¿Por qué no dicen, mira el olimpista o el cerrista? No dicen así. ¿Por qué no dicen así? Porque Olimpia ni Cerro ni Colorado ni Liberal molesta, molesta a Cristo. Entonces se van contra tu fe directamente. Directamente se van contra tu fe. Cuidado. Dice la Biblia, por causa tuya mi nombre es avergonzado, dice el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos guardar un testimonio y no vivir, no avergonzarle a Dios? Viviendo en oración. ¿Para qué vivir en oración? No hacer lo que vos quieras. Yo me voy a jugar fútbol, como vas a ir con los muchachos. No, mi estilo de vida tiene que ser diferente. ¿Entienden, hermanos? Efesios 2, 16 al 18, con este versículo, con este y uno más termino. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, logró que el hombre tenga un acceso directo con Dios. Efesios 2, 16 al 18 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Jesucristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Le explico. Antes, en la antigüedad, una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo, que era un lugar que estaba cerrado, donde estaba el arca del pacto, la vara Aarón, hay unas cuantas cosas, bueno, no importa. El punto es las tablas. Pero en ese lugar santísimo solamente tenía que entrar el sumo sacerdote. Nadie más. Entraba en representación de todo el pueblo para ver si era acepto el sacrificio que hacían. Cuentan las crónicas del tiempo que el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, entraba con una soga atada a la cintura y una campanita en la pierna, como esa campanita que tienen las vacas, eso, ¿verdad? Y detrás del lugar santísimo, que estaba cortado, o sea, estaba tapado por una, ¿cómo se dice?, por una tela, un velo, estaban los otro sacerdote asistente sujetando la cuerda. Mientras la campanita sonaba, está todo bien, porque ahí está la presencia misma de Dios. Si la campanita dejaba de sonar, decía, sumo sacerdote, o sea, mueven a la campanita, se nos murió.
Porque si la presencia de Dios era tan fuerte que si uno entraba no purificado, moría. Entonces, ¿qué hacían con la cuerda? Quitaban el cuerpo. Porque yo no podía entrar, porque si el sumo sacerdote se murió, Shepio, man, de la onda, ¿verdad? Yo me muero sí o sí, ¿verdad? Entonces le quitaban al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacrificio no era acepto. Cuando Cristo murió, hermanos, en la cruz del Calvario, fue el sacrificio por nosotros. Y dice que lo que puso, dice, hubo un gran terremoto ese día que Jesús muere en la cruz del Calvario. Y dice que el velo se rompe, dejando al descubierto el lugar santísimo. Eso tiene algo muy especial, hermanos. Gracias a Cristo y el sacrificio acepto, ese velo se rompió, por lo tal nosotros tenemos acceso al lugar santísimo siempre. No una vez al año y no alguien por nosotros. Nosotros cuando queramos, porque el sacrificio de Cristo fue acepto. Hoy nosotros podemos orar desde nuestros hogares. Inclusive podemos entrar en su presencia aún en una situación de pecado, pero pidiendo perdón y arrepentimiento. Y no solamente Dios no nos mata, hermanos, sino que nos perdona, nos fortalece y nos levanta, nos consuela. Ya saben todo lo que produce la oración. Nos guía. Esa vez Cristo rompió ese velo y dejó que todos podamos acceder a la presencia de Dios. ¿Por qué no aprovechamos esa oportunidad? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué el enemigo no quiere que lo hagamos? ¿No te das cuenta? Todo podemos hacer, pero orar cuesta. ¿Por qué? Porque es el arma más poderosa que tenemos contra la acechanza del enemigo. Orar donde es donde Dios nos fortalece. Voy a terminar con esto porque después quiero hacer eso, orar para despedirnos. Aprovechemos diariamente y continuamente ese acceso al trono del Rey del Universo, el trono de nuestro amoroso Padre Celestial, que quiere guiarnos a su perfecta voluntad. Él nos ama y siempre busca lo mejor para nosotros. Todos los días, en cada momento que puedas, reunite en oración con tu Padre Celestial. Él sabe qué hacer. Él te guiará y te dará descanso. Y dice Proverbios 15:29. Jehová, Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Pero pastor, yo soy justo, no por lo que haces, sino por a quien tenés. Yo tengo al justo que vive en mí, Cristo, hermanos. Cristo vive en mí. Entonces, tenemos acceso a Dios por gracia y porque Cristo vive en nosotros, porque Él es el justo. Yo quiero ahora contigo empezar a poner en práctica lo que aprendimos hoy. Orá y actúa. Viví una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Busca su voz. Animate a emprender. Animate a salir adelante. Pero nunca dejes de orarle a Dios, porque Él te ama y Él te quiere hablar. ¿Tenés algún problema? Muy posiblemente no consultaste con Dios antes de decidir.